comes with from the idea of working with things that are real. A lot of the innovation that we hear about is very fake. A lot of presentations, a lot of things written, not a lot of things done. So when things become metal, they are inevitably real, physical. You can touch them, you can feel them, they mean something to people. So the idea of metal works was exactly that. Making things that are becoming in the space of people and their lives. More so than in advertising, most of the things we do are air. So the idea of having someone that is working on metal in an advertising agency like us, it's really important. Hence the name. Didn't even have to think about it. Tom and I, which is my partner in crime, in this, we just, it was naturally an evolution of our thinking. Working together for 10 years with someone does that to you. You think the same way. Ves a ver una serie de ejemplos y cuando ves los ejemplos vas a entender perfectamente en qué consiste. Pero básicamente es un modelo tecnológico. Aplicar tecnología, pues cuando la agencia habla de tecnología habla un poco del concepto digital, la tecnología sí, en español. Habla un concepto digital de sí, pues un poco del uso de las cookies, etc. Y Metalworld va mucho más allá de todo eso, pues, no es digital. De hecho es digital, pero también tiene otro, está relacionado con otros canales, otros medios. Y es el uso de la tecnología, sobre todo mezclado con un alta dosis de creatividad. Y el resultado es espectacular. Espectacular, lo vais a ver ahora. En España, ¿vale? A vosotros que sois la empresa especializada y el lanzamiento que hacemos en España, tenéis la nota de prensa perfectamente explicada. Esa está tenéis, aquí, ¿no? Sí. Esa es la nota, para que lo tengáis, vale, más como referencia. Aquí no hay. Ahí lo que está es la presentación con links a vídeos y demás que os va a presentar Nico, ¿vale? Y de todas formas, cualquier pregunta, lo va a hacer en inglés, cualquier cosa que necesitéis, que queráis que os lo traduzcamos y lo hagamos más cercano, os ayudamos, sin problema. ¿Ok? Ok. Pues Nico. Okay. So, Metalworks was born out of Maxus, and is entirely a Maxus idea. When we were, Martin Sorrell wanted us to be a different kind of agency. There was one thing that we needed to do, and it was making it real. Otherwise, we were just a small version of Mindshare. And that wasn't what we signed up for. So the philosophy by which we did that was by taking the concept of leaning into change and really making it real. By spending time as an agency to focus on the idea of really spending research and development time to create things, real things that are part of the real world. I've been in the digital field for 17 years of my life, and I've built a lot of campaigns. And one of the key realizations was that if you pull the plug, none of the work I've ever done will ever exist. And that was a terrible realization. And we thought, now the world that we live in is a world where people love spending time with real things, with food, with physical devices that are meaningful to us. Advertising is not meaningful. It's great, it's important, but it's not meaningful. So the idea of developing meaningful ways of brand and consumers to talk to each other, that was the core of behind Metalworks. And as I was saying before, the name Metalworks comes from the idea of not building ethereal or air-driven concept, but physical hard metal objects that are living in our world. Some of which are coming from this philosophy of empowering our clients and ourselves as an agency to change through creative technology. Where creative technology in many respects is this idea of fusing traditional disciplines of creativity, imagination, artist-like mindsets, and transferring that into technology in a meaningful way. Where I see that a lot of the work we do in media and advertising nowadays is requiring a whole new set of skill sets.
a broader set of skill sets, which is more like this, where electronics, data, design, architecture, hardware, prototyping, even biotechnologies are increasingly becoming part of the need of new skills to create. So much more than what we've ever needed in the first place. Because the problems in our customers and in people's life are real, require real skills to make it happen. And one thing that is in my mind is always this concept of when change is the only constant in our time, the only way to keep the pace of it is being in this concept of constantly prototyping. Well, rather than getting right all the time, which is hard, get it so that it moves at the pace of prototype. Things that can happen really quickly, developed in a really brief period of time, adaptive and agile in the first place. Kind of moving away from talking about something and start to do it. So the first thing that I want to show you is something that we worked on with some of the new technology that is out there, is this idea of how can I transform a store to be a living organism that talks to its customers? That instead of being just a place where we go and buy things, has a relationship with you. Knows, for instance, you know, through the technologies of wearable devices, how well are your lifestyle is matching the things that you buy into the store. So the store becomes a bit of a big sister that looks after you, that is more helpful, not just a place where you just buy things. And that comes with understanding the data and how people are actually spending time within the stores, guiding them and helping them have a better experience, and learning from them most of all. So we've done a lot of work in understanding how people are actually interacting with the specific area of the store by taking them in that sense to really have the store. For us is always a black box, you know. We spend a lot of money in media and advertising to take people into the store, and then we never know what happens. We only see the results at the other end. So everything that happens in between is really the stuff that is meaningful to us. ¿Podrías, Tacho, un pequeño resumen a ver si hemos entendido lo que hemos entendido? Sí, sí. Vale. La historia, lo que dice es, el funcionamiento, el origen de ellos es, si me voy hasta el cerebro, ¿vale? Es conectar los dos hemisferios, el lado más creativo con el lado tecnológico. Nos conecta. Exacto, es buscar a través de estas dos, digamos, hemisferios, aparatos físicos que los conecten y que sea una realidad, ¿vale? Es decir, la gente al final necesita cosas reales para hacer cosas. Entonces, su función es esa, básicamente, ¿vale? Y no es solo una cuestión de publicidad, sino de muchas más cosas. Hablamos de data, de arquitectos, de diseñadores, de biotecnología, de prototipos. Al final, lo que hace Metalworks es en donde acaba Metalworks siempre es algún tipo de dispositivo, algún prototipo que trae al usuario una manera inteligente de conectar la tecnología con la creatividad y de ser, digamos, útil para algo, para ese consumidor. ¿Vale? If I'm saying something wrong, no, just let me know, okay? You're doing really well. Con lo cual, estamos en la fase de no solo contar, sino también hacer. ¿Vale? De hecho, por eso hay un prototipo al final, es un producto tangible. Aquí cuenta algún ejemplo, que es cómo entender lo que las personas, o sea, la interacción de, de las personas, son varios ejemplos, ¿vale? Con, pues, por ejemplo, una tienda, o cómo convertir las paredes de una tienda, que no dicen nada, porque no es más que ladrillo, en información útil para los usuarios, a través de diferentes... que es un sensor, ¿no? ¿Qué es eso? Sí, sensores que, ¿no? Conectados conecta con los móviles de los usuarios, mandan información o promociones o lo que sea. ¿Vale? Sí. En este caso, entender dónde pasa la gente, en qué lugar de la tienda o del espacio está pasando la gente más tiempo. Pero esa es tecnología Apple, ¿no? Es Apple Technology, sí. ¿No? ¿Bacon es from Apple o no es not? Across no. ¿Vale? Aquí hacen mapas de calor, ¿vale? Donde identifican en qué zonas pues la gente pasa más tiempo y en cuáles hay algún... puede ser un problema o zonas en las que no se está aprovechando el espacio. El espacio, sí, sí. Bueno, son diferentes
usos inteligentes de la tecnología, ¿vale? Para buscar soluciones al, que sean favorables a los usuarios y, por supuesto, a las marcas que exploran ese espacio, ¿vale? Y aquí nos hemos quedado. Gracias. Bien. The evolution from there is always this idea of, if I take a problem, one of our clients in India in this case is trying to sell light bulbs, and the problem is I need to sell 50% more light bulbs. In India there's 1.3 billion people, and 50% of these people are in the dark at night time, so you can't sell more light bulbs just by advertising. What we did, we started thinking we need to create electricity first, then sell them light bulbs. And so we kitted up these parks for kids to play around with that generate electricity, store it at night, so that they can light up during the day. And we did the research and developments to actually enable that to happen, and in villages create effectively the means for our clients to sell them light bulbs in a meaningful way. Sí, esto, ¿se ha puesto en marcha esto realmente? Sí. Son ejemplos reales. Sí. Todos son ejemplos de cosas que ya hemos hecho, ¿eh? Está claro, ¿no? Ya está funcionando. Vale. The other aspect that we really thought about is this idea of how do we harness data and we make them do things that are interesting for us. And this example here, this is the map of Singapore. And over... We take a lot of data to understand what people are using on their phones, what device they're using, and what kind of media they're looking at. To understand when there's a traffic jam or there's an accident, mm-hmm. how does the behavior of people and their information changes? And how can we serve them better? This is for a telco company, like Movistar for Singapore. Mm-hmm. And understanding how that gives us a strong insight into data, and we developed the skills that then became useful down the line for other projects. So you can see here what they are doing with their their smartphones, no? Some of them are gaming, a lot, no? 40% are gaming, and depending social, on the time, no? of the day. Yeah. Exacto. Ahí tienes una foto de qué es lo que está haciendo la gente en este momento real, tiempo real. En tiempo real y con qué dispositivos. ¿Vale? Si son smartphone, tablet o PC. Ah, sí, PC, dale. ¿Vale? Mobile, sí. Y ¿qué social media están utilizando? Si son de generales, leyendo noticias, si son social media, ¿sí? ¿Qué tipo de soportes? Y alrededor del... va por minutos, ¿vale? Esto va evolucionando a lo largo del día. ¿Y qué cosas afectan al diferente consumo de tanto de medios como de soportes? ¿Y cómo se saca? Si hay un accidente... Si te fijas, accidente, ¿no? Ahí abajo. Aquí hay unos códigos de colores que te dicen, el rojo es un accidente, sí. ¿Vale? El naranja es un atasco, el naranja, este naranja más claro es que hay un obstáculo y luego es un tráfico lento. Entonces, según el código de colores, puedes ver si cuando hay un atasco la gente está haciendo más intento fuego. Están aburridos en el coche y empiezan exacto. a... O están tuiteando o están haciendo lo que sea. Entonces, y además, ¿con qué dispositivo? Es decir, esto es... Y ese es el mapa de Singapur, de la ciudad, ¿no? Es Singapur. Y es la zona residencial, zonas de oficinas, carreteras, ¿no? Everything you can... Interesante, ¿no? What is interesting is that it's given our client a way to understand their own business in a different way completely. Yes. They didn't even know how to put this data together to understand what to do with it. And now all the initiatives that we have are derived by this data. But your client here is the telecom company, no? Correct. And how you get this data? ¿Cómo conseguís esos datos? How you that's get this data? The data from the that's company? From the telco. But with your technology or what? Yeah. Con vuestra tecnología esta nueva que estáis ahí presentando. Sí, sí, sí. Big data. Esto es big data también. Es la manera creativa de usar la tecnología. El cliente tiene los datos y no se le ha ocurrido crear un mapa interactivo como este. Metalworks le da la vuelta y dice, oye, tiene que haber algo que nos ayude a entender el consumer pathway. Que nos entre, que entendamos más fácilmente, que el marketero o las personas a lo mejor que no estamos tan en tecnología lo entendamos a primera vista. Sí. Al final es buscar soluciones que a lo mejor no son inesperadas para el cliente. En el caso anterior, por ejemplo, de las bombillas, o sea, el cliente es un cliente de bombillas, quiere vender más bombillas. Claro, y tiene que hacer pero en un país en el que la mitad de la gente está oscura, si quieres vender más bombillas, tienes que llevar luz.
Sí, sí. Entonces, eso fue la idea de... ¿Vamos a generar más luz? Sí, sí. Vale, ¿cómo lo hace? Porque esto no es fácil. Bueno, pues aprovechamos... los trabucenses... La generación humana, que decir, los niños en el parque... Sí, sí, están dando vueltas a los... Los ratones en la... Sí, los hámsters en la rueda, ¿no? Y de ahí sacamos... No, está muy bien. Y él es el fundador de todo ello. Es sí. ¿No? You are the founder of this idea, of this metal... Sí. You and another... No, en otro right. socio, ¿no? Sí, en another... Al final veréis la foto de los dos. And you're from Singapore. No. I'm Italian. Ah, Italian. Joder, esto es más internacional. So international, everything global. He lives in Singapore, Italian, and now we are Madrid. Exactly. And I lived in many other countries between, so that's okay. That's where it all comes from. In fact, one of the countries that I lived in is in Australia. Mm-hmm. And in Australia, one thing that they have is that they ignore the existence of winter. Even though in July, August, because the southern hemisphere is very cold, they ignore it. And they still go around in shorts and singlets, as if nothing really matters. Mm-hmm. And as it happens, when the temperature drops really quickly, they get cold. What we figured out using data as well was that there was a relationship between the temperature going down really quickly and people getting a cold. And so before Google actually launched, because this was 2011, before Google launched the flu tracker, we developed a system that was enabling us to advertise for Panadol 2 weeks before people would start to get a cold. 2 weeks before? Because we knew the model that would detect when people would be starting to get a cold. Cool. You might want to help me with the explanation here. Sí, en Australia el problema aquí es que la gente está en verano todo el año. O sienten que están en verano todo el año aun cuando hace frío. No se quitan las bermudas, no se quitan la camiseta. Se les olvida. Sí, en julio y agosto, que es invierno, la temperatura baja 10 grados, pero ellos siguen en bermuda. Pero bueno, se constipan. Entonces se constipan. Entonces, está de alguna manera modelizado en qué periodo del año el índice de catarros, de constipados, aumenta. Entonces lo que hicieron fue, entendiendo ese proceso de constipados y de cuando había el mayor volumen de constipados, lanzaban dos semanas antes de iniciar ese periodo, campaña automáticamente de Panadol, que es el anticatarral de GSK. Vale, entonces, se anticipaban al problema. Ya cuando llegaba el problema, la gente decía, ah, Panadol, esto es... Entonces es una prevención, ¿vale? Esto al final tiene que ver con... Es aprovecharse de la modelización, ¿vale? Y entender cómo funciona un mercado en concreto y lo que es estar anticipándote al momento de consumo, para que al final el mindset de la gente, o sea, cuando la gente está, me estoy poniendo malo, está Panadol. No, pero lo que se observó es que había una relación entre la bajada de la temperatura y la consulta de... Exacto. Cuando bajaba la temperatura, subían los catarros, porque la gente no se abriga. Se ve los catarros, pero se detectó también que había más consultas en internet sobre gripe o sobre... Claro, se traqueó con el acceso a Google en las búsquedas de temas de... Vale, está claro. ¿No sería mejor ponerle pantalones? ¿Eh? ¿No seguramente para Panadol no? Panadol quiere vender. No, porque Panadol la quiere. Quiere vender. Que te pongas malito, que luego te venden ahí la... That would be a good solution. Marketing. Pero el modelo es muy eficaz, porque si fijáis, eso ocurre en España, ¿no? La oferta de productos antigripales es inmensa, espectacular. Entonces, yo creo que las marcas, algunas marcas se benefician, aquellas que tienen la suerte de que en un periodo en que hay un incremento X de gripe, en ese momento se ha metido campaña y claro, en ese momento la marca asciende al top of mind, claro. Y tú compras esa marca, cuando tú vas a una farmacia tienes un volumen inmenso, ingente de marcas. Y muchas veces no preguntas la marca, le dices es la farmacéutica la que te lleva por, ¿no? En muchos casos, curiosamente, ya viene con la marca de dicha. La gente ya lo dice, ¿no? Oye, cuando ha visto la campaña. Tiene uno en plan tipo frenador. Ya sabes que es frenador, porque tenemos mal. Ya. Sí, pero yo frenador sí lo tengo ya en la mente, pero porque mi madre ya de pequeño te lo meto, ¿no? Eso es también de tu madre, que ya se queda con la marca. Cuando tienes esto, tomas esto, ¿no? Tienen que hacerse ahí hueco entre las madres, entre lo que las madres nos han dicho. Pero un momento interesante es hacerlo como de esa forma, sí, que es justo dos semanas antes, un modelo predictivo, sí, sabes que va a ocurrir. Entonces, le metes en la cabeza y lo que llega ahí, ya dice frenador, ahora dice, sí, sí. No, quiero Panadol. Sí, sí. Y él mismo se sorprende diciendo eso, porque se han adelantado y han hecho una predicción.
predicción de que podía aumentar el análisis predictivos, algoritmos, etcétera, ¿no? Todo esto, ¿no? But also it meant that our clients saved a fortune. Because when everyone has a flu, everyone is looking for remedies. The cost of advertising goes up. También. That's where we would go out. Let the other fight that battle. We already fought it for the 2 weeks before. Mm-hmm. Yes, this is how we change. Yeah. The problem here wasn't solving the issue, was solving the fact that our client didn't have enough money to advertise. So we needed to look at the problem from a different angle. That was really the game here. And the same happened with when we looked at Barocca, which is a it's a fizzy sort of drink. We needed to do sampling of a vitamin drink, which is distributed in stores. And there was a big problem because it's not a particularly fun experience to make, you know, just giving away, people giving you away a fizzy tablet. But in Singapore, in this case, the launch actually was done through this device that we built and iterated a couple of times, which was a Facebook-activated sampling machine. I'll show you the video which explains it in a bit more detail. Si es que viene o no viene. Vale, Jesús, un día siempre. Me llamó. Resumo mientras hablo. Lo que decía de estas pastillas, que son complejos vitamínicos, básicamente, es que se venden en farmacias, en Singapur, ¿no? Sí. Con lo cual, claro, nadie va a la farmacia y se hace un selfie con una caja de Barocca en la farmacia. No mola, ¿no? No tiene atractivo. Entonces, tienes que sacarlo de ese entorno y claro, hacer algo llamativo para que la gente conecté con la marca y probé el producto. Entonces lo que inventaron, lo que hizo MetaWorks fue esa especie de huevo que no era más que una máquina con una pantalla conectada con Facebook y que además te servía un vasito de Barocca con agua fría con la pastilla dentro, de manera que también probabas el producto y te hacías fotos y te las subías a tu Facebook. ¿Qué hacía la pastilla? ¿Qué efecto tenía? ¿Qué? Son vitaminas. ¿Vitaminas? Es un complejo vitamínico. Tengo por ahí un bote, tiene vitamina C, de todas. O sea, Sí, sí. Se vende en España, creo que. Sí, se vende en España. Entonces te ponías delante de la máquina y te hacías una foto. Te ponías delante de la máquina, la máquina interactuaba contigo, te hacía una foto, la subía a Facebook. Y te la sube a tu cuenta de Facebook. Sí, sí, con el teléfono lo sincronizabas, te subía a Facebook y te subía un vaso que te lo llenaba de agua y de una pastilla. Entonces luego tomaba tantas fotos. Entonces al final, claro, ves que los resultados son muy buenos para la marca, porque generan un 90% más de notoriedad de marca, generan un volumen de clics elevadísimo, interacciones con... Sí, sí. Al final el objetivo está conseguido solo a base de poner una máquina, un prototipo, un... Sí, a mí me parece que la solución es la más... Muy... Sí, seguro. Pasa por ser algo muy sencillo. Claro. Sí, es... Al final la marca es divertida, ¿no? O sea, es que lo que hacían es aproximarse un perfil que para ellos es muy complicado, es 18-29 años, que no es un perfil que tome ese tipo de productos porque, bueno, se puede... Están sanísimos.
A ver, se puede. No, que toman el Red Bull. Sí, a ver, esto es la nifebrina, ¿sabes? La nifebrina. Sí, exactamente lo mismo. Son complejos vitamínicos que te dan un poquito de energía y tal. Los suplementos se enfocan mucho siempre en el mercado laboral, cuando estás trabajando muchas horas y tal, pero es que quieren rejuvenecer un poco la marca y centrarlo en lo que es más joven. Y qué mejor forma que relacionarlo con Facebook, que te puedas sacar fotos y que además estés todo el rato interrelacionado con. Y que puedas probar el producto. Que eso yo creo que no lo he probado en mi vida, por ejemplo, el Brock. Sí, yo sé. ¿Cómo hay que That was exactly the idea. When was the last time that you got excited about buying something in the pharmacy? We were trying to solve exactly that problem, bring some excitement to a brand like. Pero la conclusión de llegar a aprovechar el fenómeno selfie colocando estas maquinitas en los centros comerciales, ¿cómo llegaste a esa? A través de un briefing y de las ideas. Y de Metalworks. The brief came to us via a local agency in Singapore saying, how can we leverage, we need to talk to these young people, that's our target audience, what is relevant to them. So we did the work in terms of understanding, okay, definitely it's a mobile phone, definitely it's something that is physical, definitely it's something that involves them, and that's kind of how we came about to it, and has to involve the product, and then draw the two things together. Sí, al final es hay un briefing del cliente, de la agencia a ellos. Al final ellos bueno, pueden trabajar a través del cliente directamente o a través de la agencia, por ejemplo, de nosotros, que les metemos un briefing en su herramienta, ¿no? Y la cuestión es una de buscar soluciones creativas que tengan en cuenta todos los parámetros del briefing. Y al final vas uniendo cosas y llegas a las soluciones como esta. Es un proceso creativo en el que tienes que tener en cuenta unos insights de consumidor, tienes que tener en cuenta unos necesidades de la marca, el target a que estás dirigido. O sea, obviamente esto es un público joven, es un público usuario de smartphones, es un público un poco alejado del producto, con lo cual tienes que buscar cómo llevar esto a la vida real de ese público y de una manera que sea atractiva y divertida, porque si no ese público que su vida es a base del entretenimiento, pues pasa a él. Sí, en muchos casos, sobre todo con Metalworks, aunque también ocurre con Maxus, con ejemplos que tenemos de campañas anteriores, hay algo que creo que es importante y una gran diferencia entre el briefing inicial que se plantea y el resultado final, que es donde viene realmente el elemento sorprendente y diferencial, ¿no? El hecho de que tú al principio plantees un modelo, o sea, un briefing con un objetivo determinado, pero no entra en detalle. Es decir, quien entra al detalle en realidad es la agencia, sí. Quien entra al detalle y establece una idea original. El cliente lo que quiere es, quiero vender más Beroca a gente más joven, punto. Es decir, en ningún momento se planteó hacer nada. Fueron ellos los que diseñaron una idea completa y absolutamente innovadora, en la que planteaban, oye, vamos a crear esto, porque creemos que llegamos a un público y nos aproximamos mucho más a él. Es ahí donde entra realmente la esencia de Metalworks. So the next example that I want to show you is a piece of work that we've done for Fiat, the automotive complex, and it was about launching the 500L Beats by Dr. Dre, which is entirely about, the whole piece is about music, it's making the car entirely about music, and we needed to launch this at the motor show in Geneva, and we know that in Geneva you have the attention span of 10 seconds out of people. If you don't have anything that is interesting and fun and interactive, they just walk by. And so we came up with this idea, which is called Mesh Machine, which was entirely around the idea of how do I make you turn into a DJ in 10 seconds. And that's what we came up with. Ya hemos dado. No, no. Ya lo hemos dado, ¿eh? Ahora mismo. En tiempo real, ¿no? Hablando de tiempo real, somos tiempo real también. Gracias a la tecnología, ¿no? No vamos a ser menos. Pues veremos, sí. En Twitter, sí. Oh,
search for creativity and new ideas to launch the new car for Fiat, we devised a totally different project together with Metalworks. We started at the Road Maker Fair back in October 2013, where we launched a contest and we involved a lot of makers in producing ideas for Fiat. And this is the result, the Mesh Machine platform just in front of me. Mesh Machine is a technology that we brought to Fiat by a project of Metalworks called an Open Innovation Forum. What is an open innovation? It's essentially putting the brand at the center of the community of makers and inventors and designers to create a new piece of technology to bring to life a brand story, like Fiat 500L Beats. Obviously, it's all about music, so the perfect combination was to bring them something that is all about music, like the Mesh Machine. So let me show you how it works. It's pretty simple. You start with the melody. It's bass. And you just play that. And before you even know it, you're in So the point of this exercise for us was really building something that would have the narrative about music, but it was engaging enough to tell the story right there at the Geneva and get people to experience the sound, the beautiful quality of the sound of the car. All of this was done by involving, again, lots of different people and artists to come up with ideas to make this work. We only had a very limited amount of time to make it happen. Vale, aquí lo que hicieron fue, había un modelo especial de Fiat 500, que era una versión, digamos, beat asociada a la música, ¿vale? Beat es ritmo, con lo cual es... entonces lo que hicieron, porque además tenían poco tiempo para desarrollarlo, invitaron a artistas, gente un poco... muy creativa, para ver qué podían desarrollar, que tuviera sentido, para poner en un salón como el de Ginebra Automobile, que es la referencia, una de las referencias en el mundo de los salones de automóvil. Entonces lo que hicieron fue esta mesa de mezclas de música, pero que la particularidad es que jugabas con piezas que eran todas customizadas con el logo del coche con diferentes colores y cada una llevaba asociado un beat, un ritmo de música, ya sea de teclado, de batería, de voces, lo que sea. Entonces la gente podía jugar con las diferentes piezas y hacer componer sus propias canciones, ¿no? Que una manera de entender los beneficios que ese modelo en concreto en el entorno de la música y entretenimiento, si quieres, más allá, podían traer a sus usuarios, ¿no? Potenciales compradores en general al mercado. También es una manera de, digamos, sobresalir en un entorno muy, muy complicado como puede ser un salón de automóvil. Y la realidad es que al final tuvo su repercusión en los medios alrededor del salón como algo, bueno, pues diferente, innovador en aquel momento. And I think that the key payoff for us was that we had 400 people literally piled up onto this device because it was actually really entertaining and people were wanting to spend time with it. We spent a lot of time researching and developing for ourselves to discover how things actually could be different. And this is an example that we built for us to have a virtual receptionist using computer vision, using face recognition and technology that we know are becoming important in our time. We have to experiment for ourselves and make it work for ourselves first. And I'll show you what that looks like. Thank you.
So again, with this idea of if we are asking our clients to change the way they do business, we have to learn that first by introducing technology in creative ways in our own offices, in our own everyday problems of not having a receptionist, for instance. Yeah, I think it's muy claro que tienes un poco en el caso de que no tengas una recepcionista, porque fuere, porque la quitas, porque se pone mala, porque fuera horario fuera de la oficina, por lo que sea, es un sistema que lo que te permite es a la gente que viene no quedarse sin atender. Es un sistema en el que te reconoce y interactúa contigo y genera lo que necesites. La llamada a la persona a la que vas a ver, o si la persona no está, pues directamente le envía un mensaje a esa persona para que sepa que alguien está esperándolo. Pues bueno, es una manera de, otra vez, creativa de usar la tecnología para un problema real, en este caso, que nosotros mismos sufrimos, ¿no? Dentro de nuestras oficinas, nuestras empresas, en todos los días, que es que a veces, pues te quedas sin nadie ahí para atender llamadas y recibir a la gente. And from there to something that is a bit more significant in our time, there's about 30 million people playing soccer in the world, and there's about 600 million people playing cricket. Though no one is talking to them, and we do a lot of work with the cricket world, and we provolve, we're about to launch a kit that enables people to kind of interact with the world of cricket as if they do, you know, like Nike Plus and very similar devices that are wearables in these days. I'll show you what this does. For every kid who dreams of being a pro cricketer, over time, the dream subsides. But it never does. Introducing a whole new level of pro-level play for everyone. Cricket meets technology. Eight new ways to play, when running, footwork and acceleration, and speed of each run. Create or join a game from your phone. Combine kit with friends. Gather stats while you play. Watch in real time or review later on mobile and online. Share every stat, shout, swing, fake, and sweat. Coming soon. So buy every logo and every t-shirt, but we do nothing about the game of cricket beyond that. And so it was a way of answering this idea of how can we make the game of cricket become more connected, and not just in India, but globally. So now we're launching this this application and its devices in India, Australia, South Africa, and UK, thank you, in these four markets, creating the largest ecosystem of cricket players around the world, where data from the professionals will be placed into the application, and you can compare your statistical capability. The game of cricket is a big number game. People love to look at the stats. We just gave them a way to create those stats in a simple, cost-effective, and meaningful way. El cricket, aunque parezca mentira, es un deporte que lo juegan 600 millones de personas en el mundo. Y el fútbol lo juegan 30 millones. ¿Vale? Es decir, que 600 frente a 30. Sí. Vale, la diferencia es brutal. Es verdad que es el deporte nacional en la India, donde hay más de 1.000 millones de habitantes,
pero eso es un detalle. Es decir, no, pero es verdad que es un juego masivo, que además personalmente creo que a Nico tampoco le gusta mucho, es decir, creo que es un poco aburrido comparado con el fútbol, ¿no? Pero bueno, esto a quien le guste fenomenal, ¿eh? Cada uno. Entonces lo que tenían es un briefing de un cliente que era, estaba involucrado en el cricket a modo de patrocinador, de sponsor, de una manera digamos pasiva, en el passive way, pero bueno, necesitaba estar más implicado. Entonces lo que desarrolló MetalWorks fue una aplicación del estilo Nike Plus, que Nike Plus es una, como sabéis, una aplicación que todo el ejercicio que haces cuando vas a correr te lo va controlando y luego te lo descarga una aplicación en el iPhone. Pues esto es lo mismo, es una aplicación que lo que te dice es cuando estás jugando, te controla todas las carreras que haces, la velocidad de carrera, el ritmo de lanzamiento de la bola, todo alrededor de números, porque el cricket es un juego que tiene mucha estadística y mucho número. Y además los cricketeros son un poco frikis de los datos y de los números, y les gusta mucho compararse. De esta manera que hacían era agregar toda la información de los jugadores de cricket en cuatro países: Australia, Sudáfrica, UK y la India, que son los principales países donde se juega el cricket, y les permitía compararse unos con otros, incluso con los profesionales. Es decir, es una aplicación abierta, cualquiera que se la quisiera descargar podía descargársela, utilizarla, y bueno, es una manera de, para esta marca, estar mucho más implicado activamente en el mundo del cricket y con los jugadores, que realmente es, o sea, la parte de branding, digamos, está muy bien, pero faltaba la parte más de cercanía. And again, we work with a lot of clients across the world for many different. These are just some examples of the work we do. But I think that the key thing for me and Tom, which is my partner in crime, terrible haircut, but great guy. It's this idea of really living the experience of, we can't just do the same thing that we've done. We can't just keep doing the same thing twice and expecting a different outcome. The Carmen has this great agenda of the change that you need, the change that you need. And for us, that is fundamental. Is leading to a change that our customer needs, not just our clients, but also the customers of our customers. So the idea, therefore, of living in that mindset and constantly asking ourselves the question, how can we make it better? How can we make it more useful or usable or used? That's what we answer all the time. Bueno, Tom es digamos, compañero de batallas, ¿vale? No tengan mucho en cuenta el corte de pelo de Tom, que no es, ¿vale? Eso lo ha dicho él también, ¿eh? Lo ha dicho él, ¿no? Es un gran tipo, además le conocemos, y también el tío es un tío muy, con una cabeza muy creativa, muy es muy interesante conocerlo. Entonces, lo que ellos intentan es evolucionar constantemente, no hacer dos veces lo mismo, ¿vale? Porque haciendo lo mismo el resultado será el mismo, con lo cual lo que intentan es siempre hacer cosas diferentes para mejorar el resultado y para desarrollar siempre cosas que sean realmente útiles, utilizables y que la gente las use. Entonces, bueno, ese es su foco, su, digamos, grado de éxito es que eso lo consigan hacer, pero siempre con la base que ha dicho al principio, que es el uso inteligente de la tecnología y la creatividad. That's it from us. Thank you for listening in, and if you have any questions, I'm happy to respond any. ¿Cómo va a ser la implantación en España? How will you bring this to Spain, to our market? Because Spain is not like Asia, desgraciadamente, no? We are not so open mind with technologies, I think, or like the Americans. This is different, you know, Spain is different always. And so how will you do it? What's do you have some clients, or pues no sé si vosotros o él, o no, lo contesté yo. Yes, yes. Toda la presentación, o sea, tiene que ver con esa parte de tecnología, pero hacerla muy humana y muy pegada al consumidor. Tiene que hacerla vivir experiencias, y luego desde la parte de Maxus, no, de MetalWorks, tenemos que incorporar todo eso en algo que sea realmente una historia y una experiencia para el consumidor.
Vamos a trabajar directamente con ellos. Metalworks es una unidad, está en Singapur, con un equipo bastante multidisciplinar que tenéis ahí, con todo tipo de perfiles, ¿vale? Y desde aquí, quien lo va a trabajar, y lo tenéis en Marta, la nota de prensa, es Marta Jiménez, es la directora de innovación y de relaciones especiales nuestra, que es la persona que va a canalizar las peticiones. Ayer tuvimos un workshop aquí en la agencia, y un poco la idea es que, partiendo de los briefings de los clientes, seamos capaces aquí incluso de desarrollar creativamente qué es lo que necesitaríamos para trasladarles a ellos. O sea, no es, habrá casos y dependerá de, pues, si estamos en un pitch, si no estamos en un pitch, del tipo de clientes. Les trasladamos un briefing completo para que Nico y su equipo desarrollen todo, o nosotros seamos capaces aquí de crear ideas que luego conjuntamente con ellos las podamos desarrollar a nivel tecnológico, ¿vale? ¿Hay un ejemplo, que puedas comentar, o hay un cliente, o se te ocurre ya una idea concreta? Lo estamos lanzando ahora. O sea, ayer te estoy diciendo que hay un workshop, y sí estamos ya pensando, porque Marta ya ha hablado con Nico en varios proyectos, pero que todavía no tenemos. Estamos en fase de ocupación. Exacto. Vale, no hay todavía. A ver si vemos, ¿no? Sí. Lo bonito sería ver pronto, ojalá, que nos podáis contar, que nos lo haréis, supongo, contaros eso, un ejemplo o alguno como. ¿Cómo se desarrolla? ¿No? No, hemos tenido, por ejemplo, el tema de manos unidas, que sabéis, con la aplicación que reconocía la cara, que se ponía, pues ese eso, tipo de proyectos. Muy chulos, ese, ¿vale? Sí. Es un tema solo de Maxus, no del grupo. No, 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 es un tema, si te Metalworks es by Maxus, solamente. Y dentro de lo que es la estrategia y el posicionamiento de Maxus. ¿Vale? Si las demás agencias del grupo no acceden, no tienen... No, esto es producto Maxus, única y exclusivamente, es una división, como tenemos otras divisiones, herramientas que son propias de Maxus. Y eso es algo que os da un valor diferencial del resto del sector, que no tienen este tipo de... O sí, existen ya varias aplicaciones parecidas, o no sé, unidades parecidas. No, en otras, pues como unidades yo creo que no, que la gente trabajaba con gente más freelance, pero como unidades, como tal... Incorporadas, A nivel de España no, lo sabéis vosotros. A nivel internacional yo creo que tampoco hay ningún... Tampoco hay mucho... Nadie tiene integrado dentro de su, digamos, estructura de como agencia, una unidad tan específica en algo basado en tecnología y creatividad. Otra cosa es que las agencias lo trabajen puntualmente, pues porque tengan una idea, entonces busquen un proveedor tecnológico y un proveedor de lo que sea y creen algo, a lo mejor de la mano de un medio a veces, pero no hay nadie internamente, como en nuestro caso, que se especialice en esto y que además tenga también un poco todo lo que se necesita para poner en marcha los proyectos muy controlados. Es decir, al final ellos saben quiénes son los desarrolladores de cierto tipo de tecnología o de otra diferente, quiénes son los que te pueden proveer el desarrollar el prototipo, que al final eso es un mundo que no es el habitual las agencias, con lo cual si yo como Maxus me tengo que poner a buscar un productor de una caja de plástico duro de no sé qué y un chip que me haga no sé cuántos, entre lo que lo busco y lo encuentro, se te va a dar la oportunidad. Y ellos ya tienen todos esos contactos, ellos, ¿no? Esa red de... Ellos tienen eso, pero además están en Singapur. Quiero decir que no hay que olvidar que Asia, en todo esto, a nivel de costes y a nivel de todo, está mucho competitivo, mucho más evolucionado y es mucho más flexible. Es verdad que unidades como esta, precisamente las grandes corporaciones, como en este caso es Maxus a nivel global, o sea, lo que crean es este tipo de divisiones para que todos podamos trabajar. No tendría sentido que nosotros tuviéramos un Metalworks desarrollado en España. No tiene ningún sentido. Tiene sentido porque Nico, que aparece con ahí con Don, pero realmente lo que tiene es un equipo multidisciplinar de personas de distintos perfiles, al final casi trabajan, diría yo, como una startup con los proyectos. ¿Y lo hacéis todo desde aquí, como con videoconferencias o cómo hacéis? Nosotros está lejos. La videoconferencia es Eso ya es el pasado. Hacemos, para que te hagas una idea, ahora hay una formación, hacemos con Villan, que es nuestro Head of Digital del área EMEA. Hay muchas formaciones que las hacemos cada uno en todo ordenador, cada uno en suyo, con el presidente de LinkedIn de EMEA o con Twitter o con tal, y cada uno lo hacemos. O sea, el tema de la comunicación no es la base de todas formas nuestra,
está en una intranet que tenemos un proponente que es Ayan Maxus. Vale. Y en Ayan Maxus nosotros tenemos trabajamos de forma colaborativa con entre todos los países, internamente en España, y es el punto de conexión nuestro con las distintas, no solamente con unidades como Metalworld, sino también con Nick Bale, que es la parte nuestra de estrategia, incluso hubs como puedan ser de Fiat o de otros clientes en este trabajo global. Vale. Todo en inglés. Un poquito más evolucionado, obviamente. Todo en inglés, obviamente, por supuesto, y todo en vuestra red. Todo en español, cuando estamos en internacional, pues todo, sí, yo he retuiteado tu tweet a Maxus Global y Maxus. Sí, sí, lo acabamos de mandar. Ah, muy interesante. ¿Y España? ¿Por qué ahora España? Es decir, ¿es en todo el mundo? ¿You're putting this all in every nation? ¿O es solo algunos como España escogidos? ¿O cómo ha sido la implantación? We're working quite closely with the most creative of our, of our agencies. Yes. Spain is one of, one of the most. So not, you're not putting this in all the countries at this moment, no? Only some. We accept and work with every country as input. Yes. But as directly, closely, yes. we with companies or agencies that have got this strong desire for creativity. Al final, ellos son una unidad global. Trabajan, están abiertos a cualquier país que necesite de su... De la red Maxus. De su trabajo. De la red Maxus. Sí, sí. Al siempre Maxus. Y os ha tocado. El por qué viene a España, porque al final ellos están haciendo... Esto necesita ser explicado y que la gente lo entienda. O sea, al final, todo el mundo cuando tiene un proyecto encima de la mesa, un briefing, se le ocurra Metalworld como una opción, una solución al problema. Entonces, lo que está haciendo Nico y a lo que venía a España también es un poco a evangelizar, como si dijéramos, sobre Metalworks. ¿Vale? Lo está haciendo, obviamente, aquí a todos los Maxus. Ayer tuvimos una sesión, todos nosotros, un workshop durante todo el día, donde bueno, profundizamos mucho en Metalworks e incluso hicimos, digamos, desarrollos, hicimos casos prácticos. Con ficticios, sí, sí. Pero bueno, para ver las capacidades también que esto tiene. ¿El que está haciendo? Pues bueno, está yendo a presentar a los países que tienen más potencial o que son, digamos, más creativos. ¿Qué países son? Which countries are you putting this, España, at this moment? España, España number one, España primero. España, India, India Australia, New York, London. Those are the five key markets for us where we do a lot of potential growth. More than Germany or France or, I don't know, other big countries. It's not about the size. It's not the size of the market. It's more the people. So you are more open-minded here, more technology affine than the Germans or the French or some. Yes? Interesante. Tiene que ver con nuestro posicionamiento. Es decir, yo creo que Maxus en España lo que intenta es tener un posicionamiento más de agencia de medios creativa y diferenciarnos por esa vía de nuestra competencia, incluidos nuestros primos o hermanos de grupo. Nuestro punto de diferenciación tiene que estar por aquí. Y yo creo que Metaverse encaja perfectamente en ese objetivo de filosofía y de cultura de compañía. Bueno, compañeros, trabajar un poco, preguntar algo. Yo voy a preguntar mucho. Preguntaos. Habéis comido también. Aquí hay que preguntar, algo. Aquí, el compañero de izquierda. Hay preguntas, hombre, está todo muy claro. Está todo muy eso se dice siempre. Ya lo veremos. Eso se dice siempre. Para que tú te puedas pudieras ponerte la cara de Inma Cuesta o de qué pasa en otros países. Y en el Publi Festival, que sabéis que ha sido en Barcelona, y ahí hemos tenido 4 premios. O sea que yo creo que no. El punto final es cómo trabajamos la creatividad cada una de las agencias y cuál es el valor diferencial nuestro. Y en el caso de Maxus y en el caso de España es un valor diferencial, por eso el traernos a Nico. El no solamente traernos a Nico y que él nos lo cuente, sino que lo que tuvimos ayer, eso fue una sesión de trabajo con personas de distintos perfiles, en el que independiente de incluso desarrollar un aparato por nosotros mismos con ayuda de Nico para un medidor de alcohol, por ejemplo, ¿vale? O ver cómo metiendo un chip en agua suena o no suenan cosas y se mueven o no. Ser capaces de hacer esto, pero ser capaces también con un briefing que teníamos en poco tiempo desarrollar ideas, que lo que al final todo tiene que ver con las personas, con lo que las personas usan y que sean experiencias para ellos relevantes. Entonces bueno, yo creo que es que no, que estamos en ese camino y yo creo que lo hacemos bien. Bueno, hemos traído de Cannes
casi más premios que el año pasado, también, o sea que no sé por qué dices esto. Van por buen camino, jolín. Sí. No, yo creo que vamos por buen camino las agencias de medios y las agencias creativas, o sea, no es... Yo te fijas a nivel general. Yo me acuerdo cuando estábamos en el puesto creativo, decíamos, el puesto 3, 4... Lo que pasa es que ahora hay una confluencia, ¿no? Aquí tenemos competencia. Dentro del área de Estela, que sabéis que es el área, cuando lo presentamos, que es Insights Intelligence, que ella dirige, nosotros tenemos creativos aquí dentro de la agencia y además tenemos creativos dentro de Groupen, con lo cual el desarrollo, por ejemplo, de Manos Unidas, incluido el spot, es directamente totalmente nuestro. Y después hay sesiones individuales, pero estoy hablando como conjunto. Yo no lo he visto, Javier, que ha estado más pendiente en Cannes y en el Sol. Se decía que el nivel de creatividad en el Sol, ¿te acuerdas que al ser tan... Yo creo que tuvimos un jurado entre el cual yo presidí el de medios, pues mucho más exigente, yo creo, a la hora de... Sí, de, hubo pocos grandes premios. La realización de... Grandes premios que cayeron, que de hecho en Cannes pitan. Aquí nadie pitó, en el Sol la gente ya le da igual todo. En Cannes el otro día pitaron. Cuando dijeron gran premio es cierto, la gente no le gustó nada. Aquí como ya la gente no sé... Si es que les ha pitado en Cannes. No, en el Sol no. En el Sol no son... El Sol la gente es muy... Siempre se ha pitado. Y no era porque no hubiera... Nadie pitó. Y la prensa tampoco hizo preguntas críticas. Aquí ya todo igual. Que fuera porque hubiera... O sea, que no... A mí me pareció muy, muy triste que no haya gran premios. Eso no habla bien de nuestra publicidad a nivel general. Tiene que haber algo chocante, algo que te tire la silla. Algo que digas, wow. La que nos corresponde y la que me corresponde a mí como presidenta. Del jurado de medios, yo creo que ha habido una parte muy buena que siempre se ha dicho que el Sol es la antesala de Cannes, uh-huh. Y en este caso concreto, lo que ha habido en Bilbao ha sido la antesala del Festival de Cannes con una realidad, como era el caso del premio de Coca-Cola y que estaba perfectamente alineado. Daros cuenta que en Cannes los casos que se ven pues no tienen nada que ver. Si se ven 300, 400 spots, que es lo que se vieron el jurado de televisión, por ejemplo, en España, estás hablando de 3.000 y pico casos, 4.000. Ni los criterios tampoco son. Ni los criterios son los mismos. No es lo mismo un festival en España, Iberoamérica, donde al final la estructura, la cultura, es todo lo mismo, que cuando estás hablando en Cannes, que es muy difícil, o sea, una historia como Manos Unidas es muy difícil que en Cannes tenga una repercusión, porque al final tiene que ver mucho con el país. Entonces, yo creo que en esa parte... Pero bueno, a nosotros nos toca desde el área de medios, en la parte de la vertiente de agencia creativa, y creo que ahí despuntamos y somos punteros en ello. Y lo estáis viendo y lo estáis siguiendo. ¿Okay? Pues...